Nosotros tuvimos una notificación de caso sospechoso el día jueves, por supuesto dentro de las fichas que llegan periódicamente a la dirección de vectores. Ante esa situación nosotros decidimos enviar personal de la brigada que se fue a Andalgalá y trabajó el día viernes y sábado. Y bueno, la información desde el laboratorio local es la confirmación de la presencia de un paciente que era altamente sospechoso ya que había estado en Paraguay, país que está con un gran brote de dengue. Y bueno, y posteriormente se enviará la muestra para la confirmación definitiva en Buenos Aires. ¿Es su caso importado por lo que sabemos? Sí, es un caso importado. El paciente es de Paraguay, es un poblador golondrina, digamos, en el hospital de Andalgalá. El hospital actuó impecablemente, aislándolo a él y a sus familiares. Y bueno, todas las acciones de bloqueo fueron realizadas en forma correcta, tanto desde el Ministerio de Salud como desde el municipio. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona al contraer esta enfermedad? Y bueno, los síntomas son los que repetimos habitualmente, la fiebre de causa desconocida, el dolor muscular, el dolor retroocular y a veces puede aparecer como unas manchas, como un petequeado en piel roja, que es muy característica de la enfermedad. Pero en este caso fue en dolor retroocular, fiebre y dolor muscular.